Gutiérrez o Hurtado podrían ser los reemplazantes de Juan Camilo Angulo. John Vázquez tiene una oferta de Arabia Saudita. Deportivo Cali jugará el torneo ESPN 2022 que contará por primera vez con equipos extranjeros. Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News. Bueno, gente, empezamos con la noticia y dice así: Hurtado o Gutiérrez podrían ser el reemplazo de Juan Camilo Angulo. Los dos laterales mostraron un gran nivel futbolístico en los pasados semestres. En primer lugar está Jorman Hurtado, quien con Alianza Petrolera jugó la cantidad de 19 partidos durante el segundo semestre del año. Vale la pena recalcar que durante los 6 primeros meses Hurtado disputó 7 juegos con Deportivo Pasto. Eso significa que en el año jugó 26 partidos. Partidos entre Alianza y Deportivo Pasto. Por otro lado, se encuentra el alduparense de 23 años, Aldair Gutiérrez, quien con el Deportivo Pereira disputó 28 partidos en el año anterior y en esa cantidad de encuentros marcó un solo gol. El jugador es bien visto por la directiva. Ahora, resta esperar qué sucederá con los jugadores en los cuales tendrá ofertas. Rafael Dudamel estaría inclinado más por Jorman Hurtado. Pues bueno, gente, se sigue hablando de Aldair Gutiérrez y Jorman Hurtado de Alianza Petrolera se suma. Ha jugado más Jorman Hurtado, pero Aldair Gutiérrez pues tiene más partidos disputados. Pues 28 en todo el año no está mal, pero el otro jugó 26, ya es como 2. Pero pues por las pretensiones que quiere Rafael Dudamel y porque se asemeja a lo de Juan Camilo Angulo, está más inclinado por Jorman Hurtado, ya veremos. Sí, Rafael Dudamel se va por Jorman Hurtado o Aldair Gutiérrez. Bueno, entonces siguiendo con noticias, y Deportivo Cali perdería al delantero campeón por una oferta en el exterior. El conjunto azucarero sufrirá una importante baja en la parte delantera. Se trata del delantero o extremo cartagenero John Fredward Bath, quien tiene posibilidades de continuar su carrera en el exterior. Según informó el periodista Antenados de Cali, Jefferson Piña, Vázquez cuenta con una importante oferta del fútbol de Arabia Saudita, la cual está bien encaminada. En caso de concretarse su transferencia, el atacante irá a su primera experiencia internacional, ya que solo ha jugado en Colombia y vestido las camisetas de Barranquilla Fútbol Club, Junior, Alianza Petrolera, Real Cartagena, Cúcuta Deportivo y Deportivo Cali. Precisamente, el conjunto azucarero ha sido el que más ha destacado al marcar 10 goles en sus dos temporadas. Pues bueno, gente, hasta ahora no se ha confirmado, solo se lo han dicho periodista de Antenados de Cali, que John Vázquez tiene ofertas a Arabia Saudita. Pues Arabia Saudita sí, puede ser que sus pretensiones salariales sí las cumplan, si quiere más se las pueden cumplir allá en Arabia Saudita. Pero qué pasa, un fútbol no visto, un fútbol que te perderías del radar. Si fuera Europa uno dice, bueno, Europa te pueden ver, pero es que irte de Colombia a Arabia Saudita por dinero, si quieres dinero, vete. Si quieres realmente jugar y ser conocido, porque otro equipo de Europa o de Sudamérica te puede ver y te puede fichar, pues bien, quédate, porque el Cali jugará a Libertadores. No sabemos a qué equipo de Arabia Saudita irá. Irá un poderoso, irá uno de media tabla, irá uno de los bajos. Ya veremos si se hace realidad lo de John Pastis. Por ahora solo es un rumor. Pues bueno, gente, para terminar, América y Deportivo Cali jugarán torneo verano en el Pascual Guerrero, nada más y nada menos que la Copa, el torneo y ESPN, que no sé, que la última edición se realizó en el 2020, donde América de Cali salió campeón. Para esta versión se tendrá la participación de equipos extranjeros. Son Mérida y Venezuela, ya confirmado. Falta la confirmación entre Barcelona o Independiente del Valle de Ecuador. Esta Copa ESPN se realizará entre el 13 de enero y el 15 de enero. Y servirá como preparación para los equipos de la ciudad del Valle del Cauca, tanto para América como Deportivo Cali. Y pues bueno, gente, con esto concluimos las noticias del día de hoy. No olvides, como siempre, like, comentario, suscripción, seguimiento a mis redes sociales. Los links, como siempre, los encuentras acá abajo en la parte o en la descripción de este video. No olvides, como siempre, darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo como este. Me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. El informe de Deportivo Cali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali.